Unámonos a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, hay cuatro rasgos que la gente suele admirar en un buen sacerdote. Es un hombre de Dios, un hombre de oración. Es un buen predicador. Es una persona caritativa. Le interesan, le importa la gente necesitada. Y está disponible para los sacramentos. Cuatro elogios que de alguna manera tienen que hablarnos al corazón. No dependemos de la opinión pública, pero tampoco podemos ser indiferentes a los sentimientos de nuestro pueblo. Entonces vamos con la segunda de esas características vista en nuestro Señor Jesucristo. Queremos acercarnos al misterio de Cristo y queremos acercarnos específicamente en esta perspectiva de la predicación por esta segunda charla. Cristo el predicador, la predicación de Cristo. La manera de hablar de Cristo es algo que tuvo un gran impacto en personas específicas, hasta el punto de cambiarles completamente la vida. Yo quisiera que tomáramos como imagen inicial dentro de esta meditación el encuentro de Jesús con la samaritana. Sabemos que aquella mujer llevaba varios episodios de lo que dice la canción, ¿no? Tropecé otra vez con la misma piedra. El pecado era repetido en ella. Había tenido varios esposos, posiblemente ni siquiera eran esposos. Esa es la frase que le dice Jesús: el que tienes ahora tampoco es tu marido. Ha tenido varios esposos, ha fracasado muchas veces. Estamos ante la historia de una persona que da vueltas en torno al mismo problema. Es posible que eso se parezca a lo que nosotros también hemos vivido. También nosotros en ciertas etapas de la vida quizás estamos en esos ciclos repetidos. Tropecé otra vez y con la misma piedra. Podemos decir que esta mujer estaba exactamente en esa condición, tropezando una y otra vez con las mismas situaciones. Pero una conversación con Cristo, podríamos decir una simple conversación, pero no fue simple, una simple conversación la cambió, le cambió completamente la vida. Esa transformación muestra la eficacia de la palabra. Hermanos, tenemos que recuperar la confianza en el ministerio de la predicación. Todos estamos llamados, todo sacerdote está llamado a ejercer este ministerio. Y uno nunca sabe hasta dónde puede llegar una palabra proclamada, un consejo dado. También Cristo vive en nosotros, también Cristo a través de nuestras palabras puede hacer maravillas. Hay personas que han sido rescatadas de un intento de suicidio, de una separación matrimonial, de alejarse o de negar a Dios. Han sido rescatadas por la palabra oportuna de un sacerdote. El sacerdote no es la única persona, claro, que presta servicio en la sociedad. Muchos sirven en la sociedad, pero el sacerdote podemos decir que está en una posición privilegiada para servir a las personas en necesidad. Porque de hecho muchas personas van a buscarnos. Jóvenes desorientados, madres que quieren abortar, matrimonios a punto de destruirse, personas desesperadas, jóvenes que están buscando una luz en su vida, y eso puede llegar a una vocación. La palabra de un sacerdote realmente puede hacer maravillas. El Señor nos utiliza mucho más de lo que nosotros pensamos, y es importante que nuestros ojos estén abiertos, no solamente a los errores que cometemos, que todos los cometemos, sino también a esas obras que mi Dios va haciendo. Dios va haciendo obras, obras bellas, obras grandes a través de un consejo, de una confesión,
de una homilía. Así que ahí tenemos también una gran responsabilidad. Bueno, ¿qué podemos aprender de la predicación de Cristo? El sello de la predicación de Cristo es que tiene autoridad. Eso ya lo mencionábamos con la letra A de las 10 letras que seguramente usted recuerda perfectamente. Bueno, yo no sé si yo mismo las recuerdo, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, la A era autoridad, la B era bondad, la C coherencia, la D desinterés, la E era elocuencia, la F de fortaleza, la G de la gloria, la H de la humildad, la I de la independencia y la J de la justicia. Esas 10 palabras que son fáciles de recordar, porque hasta yo las puedo recordar, pues muestran que es un recurso mnemotécnico interesante y nos invita como a tener un conjunto de virtudes que son muy de Cristo y que pueden ser también nuestras. Entonces, ya cuando hablábamos de la autoridad mencionábamos esto. Recordemos lo que dijimos, ¿no? ¿La autoridad en qué consiste? En que Cristo no es un coleccionista de opiniones. Ahí empieza la autoridad de Cristo. La autoridad se gana o se pierde con esa frase que acabamos de decir. El que es un coleccionista de opiniones es un lleva y trae. Es interesante el diálogo que tiene nuestro Señor Jesucristo con Pilato, porque la posición de Cristo es la de la verdad. Cristo llega a decirle esta frase a Pilato, siendo Pilato el que tenía en sus manos que fuera condenado o no Cristo. Pero Cristo, pues, utiliza la I de la independencia, ¿no? Y no se doblega ni se arrodilla ante el poder romano. Entonces, Cristo le dice esta frase a Pilato: el que es de la verdad, el que es de la verdad, está por mí. Y sabemos cuál es la actitud de Pilato. Hace la pregunta cínica, bueno, ¿y qué es la verdad? Pregunta que no es la del que quiere aprender, sino es una pregunta propia del que se ha despedido de aprender, del que ya no le interesa aprender. Bueno, ¿y qué es la verdad? ¿Quién sabrá cuál es la verdad? A Pilato no le interesa la verdad. Y a pesar de que llega una verdad importante, la verdad de que Cristo es inocente, como su corazón no está prendado de la verdad, aunque llega a esa verdad, no obra en consecuencia. Más bien trata de quitarse un problema de encima, se lava las manos y dice: yo no soy responsable de esa sangre, como si con eso se dejara de cometer un crimen. Entonces Cristo se pone del lado de la verdad. Y usted observe en el Evangelio de Juan, la pasión de Cristo según San Juan la leemos todos los años el Viernes Santo. Y usted observe que en el Evangelio, en ese relato de la pasión según San Juan, hay una pregunta clave que Cristo le hace a Pilato. Pilato le pregunta a Cristo: ¿tú eres rey? ¿Quién sabe qué hay en esa pregunta? Si tal vez hay burla o tal vez quiere evaluar el estado mental de Cristo. Era tan evidente que Cristo no se parecía a los reyes de esta tierra. Cristo no tenía nada que ver con las pompas y con la vanidad de Herodes. No tenía guardia. Tal vez la pregunta de Pilato es más bien una pregunta para despachar al que él juzgaba como una persona trastornada mentalmente. Entonces, ¿tú eres rey? Y en medio de ese diálogo, Cristo le hace una pregunta interesante a Pilato. ¿Dices eso por ti mismo o porque otros te lo han dicho? Esa pregunta es interesante porque es el contraste entre Pilato, que no cree en la verdad, que es un lleva y trae, que es un hombre sometido a las corrientes de la opinión, y Cristo, que dice: yo para eso he venido a este mundo, para ser testigo de la verdad. Para eso he venido a este mundo. Yo creo que eso nos indica mucho en dónde está la autoridad de Cristo. Yo he venido para ser testigo de la verdad. Los escribas eran eruditos, pero no eran sabios, eso ya lo dijimos. Entonces, el ancla de Cristo, la raíz de la autoridad de Cristo, está en su fundamento en la verdad. Qué importante que nosotros recuperemos ese aspecto.
El gran Papa San Juan Pablo II, en su encíclica Insignia Veritatis Splendor de 1993, una encíclica que entonces está cumpliendo 25 años, precisamente este. Ah, no, lo cumplió en el 18, estamos en el 19, estoy atrasado. Juan Pablo II, en Veritatis Splendor, desarrolla todo el tema de la moral a partir de la verdad. Para Juan Pablo II, esa es la razón del título, para San Juan Pablo II, la vida moral es algo así como el resplandecer de la verdad en la vida. Esa es la vida moral. Y lo que él quiere en esa carta que está dirigida específicamente a facultades de teología, por supuesto primero a los señores obispos, a las facultades de teología, a los profesores de teología moral, es afianzar los fundamentos de la moral. Y los fundamentos de la moral están en la verdad. Es ahí donde se tiene o se pierde la autoridad. Yo creo que vale la pena repasar eso. La incertidumbre, el lenguaje ambiguo, el lenguaje acomodaticio, el lenguaje que sigue simplemente las tendencias del mundo, es un lenguaje que, aunque resulte conveniente, sobre todo para el que está en pecado, en el fondo no convence. Por favor, tener en cuenta Carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 16. Hacia la mitad, un poco después de la mitad de ese pasaje, que es el pasaje de la maduración, el crecimiento y la maduración cristiana, según San Pablo, por eso es un pasaje tan interesante. Dice San Pablo, para que no seamos niños llevados al retortero por cualquier viento de doctrina. Entonces, cuando el cristiano es inmaduro, cualquier viento de doctrina lo lleva. Que ahora dicen que no hay virginidad física en María, bueno, entonces será predicar eso. Que ahora el matrimonio es un contrato a término definido, bueno, está bien, ahora se predicará eso. Que antes era pecado una cosa y ahora no, bueno, será entonces cambiar. Esos cambios, sin un fundamento real, desacreditan terriblemente. De todos, pero especialmente del sacerdote, se espera que tenga una palabra firme, una palabra convencida, razonable. No se trata de un asunto de dogmatismo en el sentido pobre de la palabra. El dogmatismo consiste en la afirmación sin razones, sin fundamento, sin raíz. Lo que se espera del sacerdote es mucho más. Lo que se espera es que pueda exponer la doctrina con bastante claridad y presentar su fundamento. Eso es lo que se espera del sacerdote y eso es lo que da autoridad. Bueno, ¿de qué habla Cristo? Pasemos a otro punto. Contenido de la predicación de Cristo. El sello es la autoridad. Habla con autoridad porque Él es de la verdad. Segundo, contenido de la predicación de Cristo. El contenido principal, en esto nadie duda, es el reino de Dios. Hay que notar que reino de Dios es una expresión relativamente lejana para nuestras expectativas actuales, pero era el tema, el gran tema en aquella época, el reino de Dios. Ese es el gran tema. ¿Por qué? Porque frente a todas las contradicciones que sufría la fe de los judíos, ellos se seguían preguntando, Dios, ¿dónde está? No olvidar libro de Daniel capítulo 3, que lo tenemos los martes de la cuarta semana del Salterio Cántico de Laudes. No vemos nuestros signos, ni hay profeta, nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. Esa incapacidad de ver los signos, esa sensación de orfandad, de que Dios nos ha abandonado, es algo que pesa como un cielo de bronce, dice el libro del Deuteronomio. Es algo que pesa sobre el pueblo judío. No vemos nuestros signos, ni hay profeta, y nadie sabe hasta cuándo. Ellos están esperando que se cumpla el oráculo de Natán, la promesa a David. Ellos están esperando al hijo de David. Es verdad que hay un Herodes, que sucesor del otro Herodes, ha terminado la magnífica construcción del templo.
Pero ese templo, me gusta utilizar esta expresión, era un soborno emocional al pueblo. Herodes, que sabemos que ni siquiera era hebreo, o mejor dicho, ni siquiera era descendiente de Jacob, sino que era idumeo, descendiente de Edom. Edom es Esaú, el hermano de Jacob. Herodes era idumeo, Herodes no era ni siquiera del pueblo elegido, y sin embargo, pues ahí tenía la corona. O sea, él era un usurpador realmente, él era un impostor. Eso es lo que era Herodes. Entonces, ¿qué hace Herodes para asegurar su puesto? Él se embarcó, o mejor dicho, continuó la obra que había empezado el papá, que fue la construcción magnífica del templo. Es evidente que el templo era el corazón palpitante de la vida religiosa y política de los judíos. Entonces, con ese magnífico templo, con esa grandeza del templo, Herodes se había echado al bolsillo a la gente. Pero eso se llama un soborno emocional. Es un soborno emocional lo que había hecho Herodes con el templo. Esto explica aquel pasaje que todos recordamos, en el que los discípulos, los apóstoles, exaltan la belleza del templo, ¿no? Le dicen a Cristo, ¡qué hermosura de templo! Se ve que ellos, lo mismo que todos los judíos de aquella época, se sentían muy orgullosos de su templo y ponderaban los materiales y los adornos, los llamados exvotos, traducen algunos. ¿Cristo qué postura toma? ¡Ah! Cristo tiene una visión mucho más profunda. Cristo se da cuenta del soborno emocional que está ahí. Cristo se da cuenta de la mentira que supone ese templo, aunque sigue siendo la casa de Dios y casa de oración. Por eso Cristo dice, de todo esto que ustedes ven, no quedará piedra sobre piedra. La expresión de Cristo tuvo que resultar muy chocante, o por lo menos muy extraña para los apóstoles. Pero eso significa que Cristo pues se daba cuenta del soborno que estaba ahí metido. Todo el mundo estaba esperando entonces que llegara el rey de verdad. A pesar del soborno emocional de Herodes, la gente seguía esperando ¿a quién? No un rey, sino el rey. Y el rey tiene que ser hijo de David, hijo de David. Lo demás es mentira, lo demás es trampa, lo demás es contrabando. A pesar de que querían, casi idolatraban ese templo que les había dado Herodes, ellos no tenían su corazón puesto en ese templo. El corazón de ellos estaba en las promesas de Dios. El hijo de David tiene que venir. O sea que el tema del reino de Dios era un tema completamente candente, porque lo que ellos sentían era que con David llegaba el reino de Dios, con el hijo de David llega el reino de Dios. Y en ese ambiente surgió un hombre, un líder llamado Teudas. El tal Teudas, que se menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vivió unos pocos años antes del nacimiento de Cristo. Vivió en el sentido de que ahí ejerció su liderazgo. Teudas se creía como un nuevo Macabeo y él se lanzó a la derrota de los romanos. Pero los romanos resultaron más fuertes. Le tendieron una emboscada, agarraron a Teudas, acabaron con él y se disolvió ese movimiento. Eso demuestra lo candente que estaba el tema del reino de Dios. Y después de él surge un hombre llamado Juan. Juan el de los bautismos. Y predica a Juan ya está cerca el día del Señor. O sea, lo que yo estoy tratando de reproducir con estas palabras mías, queridos hermanos, lo que yo estoy tratando de reproducir es el ambiente que había. Y lo que le quiero decir es que el tema del reino de Dios era el tema. Es lo que todos estaban esperando. Hay un pasaje impresionante, me parece que es en el Evangelio de Juan, cuando ya Cristo está en Jerusalén y dice, Cristo se paseaba por el templo. Me parece mucho que es del Evangelio de Juan. Cristo se paseaba por el templo y comenta el evangelista, todos esperaban que el reino de Dios iba a despuntar de un momento para otro. Esto no aguanta mucho más, esto va a explotar, esta situación ya no da más. En ese ambiente, el contenido principal de la predicación de Cristo es el reino de Dios.
Y Cristo expone el reino de Dios de una manera extraña, sobre todo utilizando un recurso que es las parábolas. Pero antes de decir algo sobre las parábolas, conviene recordar que además del reino de Dios, y podemos decir al hilo del tema del reino de Dios, Jesucristo va introduciendo otro tema que, si se quiere, es más profundo y más importante para él. Dios es Padre. Dios no es simplemente el rey victorioso que aplasta a sus enemigos. Ese salmo mesiánico, el salmo 110, en la numeración de la liturgia, el 109, dice: el Señor pondrá a tus enemigos como estrado de tus pies. La idea que ellos tenían era esa: el Mesías es un rey victorioso que aplasta a sus enemigos. Cristo va introduciendo un tema extraño, el tema del Padre. El Padre, y además es el Padre misericordioso, y además es el Padre que incluso llega a entregar a su Hijo, y es el Padre que invita a las bodas de su Hijo, y es el Padre que a todos nos está aguardando. Entonces podemos decir que en realidad los dos temas principales de la predicación de Cristo son el reino de Dios y Dios Padre. Esos son los dos temas. El reino de Dios era el tema candente, era el tema explosivo, era el tema miedoso para los sacerdotes de aquel tiempo. Hablar del reino de Dios es algo así como encender la mecha de una bomba que va a explotar. Y cuando explote esa bomba, no va a quedar Jerusalén, se va a acabar Jerusalén. Bueno, estilo preferido. Hemos hablado del sello, el contenido, ahora vamos para el estilo. ¿Cuál es el estilo de la predicación de Cristo? Mayoritariamente su estilo está marcado por las parábolas. Es su modo preferido de enseñanza. Nos dice el evangelista San Marcos: y sin parábolas nada les enseñaba. Evidentemente utilizó otros estilos también, luego los mencionaremos, pero lo principal indudablemente eran las parábolas. Por eso es necesario detenernos un momento sobre qué son estas parábolas y por qué Cristo las utiliza, cuál es el propósito de ellas. La mejor manera que conozco de exponer lo que son las parábolas es primero explicar lo que no son. Las parábolas no son relatos edificantes, no son ejemplos para seguir simplemente. En muchas de las parábolas aparecen personajes realizando cosas extrañas o francamente inmorales. Las parábolas no son algo así como podríamos decir nosotros en nuestra época, relatos edificantes, o como son las vidas de los santos. Cuando uno lo ponen a leer o a escuchar la vida de un santo, pues uno lo que va a encontrar sobre todo son rasgos edificantes de ese hombre o de esa mujer. Eso es lo que uno va a encontrar ahí. Las parábolas no son eso. Permítame que le recuerde unas dos o tres de esas parábolas para que usted se dé cuenta que lo principal de las parábolas no es, en primer lugar, que los personajes o el relato mismo sea edificante. Usted y yo hemos sufrido como sacerdotes cuando llega ese texto del mayordomo desleal, ¿no? Usted recuerda a este hombre que lo van a despedir, ¿no? El dueño le dice: te quedaste sin trabajo, no sirves. Y entonces el mayordomo se pone a pensar y dice: mendigar me da vergüenza, para arar ya no tengo fuerzas. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar a cambiar los recibos de los préstamos o ventas o lo que sea que ha hecho mi amo. Y entonces empieza a llamar la gente, ¿no? Eso se llama hacer trampa. Y eso es lo que él hace. Entonces llama a la gente: bueno, ¿tú cuánto le debes? Yo debo 80 barriles. Mira, aquí tienes tu recibo, pon 50. En fin, cambia la cifra, los números no son importantes. Eso no es edificante. Pero lo más extraño de esa parábola, lo más extraño de todo, es que el dueño, el amo, como le podríamos llamar ahí, alaba
la astucia del mayordomo, que fue tramposo durante toda su gestión y tramposo también en la salida. O sea, ¿dónde está lo edificante ahí? Realmente uno predica, uno lee esa parábola y le dan ganas es de volverse tramposo, porque el tramposo parece que se salió con la suya. Otra parábola que también es quebradero de cabeza de los exégetas es la famosa parábola aquella de los invitados al banquete. La interpretación clásica de los exégetas es que ahí están fusionadas dos parábolas. Entonces, una es, el relato como se presenta es este, que un rey llama al banquete de bodas, la gente no llega, entonces él dice, mire, vayan a los cruces de caminos, traigan al que sea. Y comenzó el banquete. Entró el rey y se dio cuenta que uno no tenía vestido de fiesta. Y entonces le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí? Y el otro no supo qué responder. Y entonces este dijo, agárrenlo de pies y manos, échenlo fuera. Si uno lee ese relato, como lo tenemos hoy en las Biblias, eso resulta imposible de entender. O sea, no dijo que los había recogido en cruces de caminos y en cualquier parte. Entonces, ¿cómo así que vestido de fiesta? Luego vienen explicaciones, ¿cierto? Hay dos explicaciones que yo conozco. Una es que los vestidos de fiesta los daban en la misma fiesta, que la gente que llegaba le daban el vestido de fiesta. Bueno, esa es una. Suena un poco extraña, quizás eran costumbres de la época. La otra explicación es que en realidad se trata de dos parábolas que tenían en común el tema del banquete, y en el proceso de la redacción de los evangelios esas dos parábolas quedaron fundidas. Bueno, ustedes saben que los exégetas son gente muy importante y muy interesante en la iglesia. Decía el Papa Juan 23, hay que escucharlos, hay que atender lo que ellos dicen, pero no siempre hay que seguir lo que ellos enseñan. Entonces, bueno, los exégetas hacen lo posible, los exégetas dicen ahí que era una cosa o la otra, pero en lo que todos estaremos de acuerdo es que el relato no parece demasiado edificante. Y lo mismo el rey que dejó unas minas y que luego vuelve y manda degollar en su presencia a los que no lo querían como rey. Y todavía hay una parábola que solo ocupa uno o dos versículos que tampoco es edificante. Esa me fascina como ejemplo de lo que estamos diciendo. Resulta que un hombre se encontró un tesoro en un campo. Entonces lo volvió a enterrar. Fue y compró el campo. Vendió todo y compró el campo. ¿Qué tan honrado le parece eso a usted? Entonces, usted tenía un campo, pero usted no sabía que tenía un tesoro en el campo. Llego yo, me di cuenta, por lo que sea, porque usted tenía ahí una finca y yo fui a pasar vacaciones y me encontré, lo que sea. Póngale imaginación. El hecho es que yo me encontré un tesoro en la finca suya. Y entonces yo no le digo nada a usted, porque claro, si yo le digo, el precio inmediatamente se dispara a las nubes. Entonces yo me quedo callado. Yo me quedo callado y le digo, bueno, yo te voy a comprar esa tierra. Bueno, esta tierra vale tanto, ¿no? Eso está muy costoso, negociamos, pero yo lo que estoy buscando es el tesoro que está ahí escondido. ¿Eso le parece a usted edificante? Por supuesto que eso no es edificante. Entonces las parábolas no son relatos edificantes y por favor, queridos sacerdotes, no utilicemos de una manera automática, de una manera directa, no utilicemos las parábolas como cosas edificantes porque no siempre son edificantes. Hay otras parábolas en donde sí hay algunos personajes muy edificantes y otros no. El caso típico es la parábola del hijo pródigo. Es evidente que el Padre misericordioso nos habla claramente de cómo es el corazón de Dios. Pero si usted mira esos dos hijos, ninguno de los dos era edificante. El uno, por su desperdicio, y el otro, por su envidia y por el negocio que estaba haciendo. ¿Por qué se disgusta el hijo mayor cuando llega el hijo menor? No es solamente porque se gasta el ternero cebado. No es solamente porque se le readmita y se haga un banquete. Acuérdese que el hijo menor se fue llevándose la parte de la herencia.
¿Qué pasa si ahora regresa el hijo menor y es admitido en la casa con todos sus derechos de hijo? Pues quiere decir que otra vez la herencia toca repartirla porque se le recibió como hijo. Entonces el hijo mayor no solamente tiene envidia, también tiene codicia. Él se da cuenta de que ahora que se volvió a admitir al hijo menor, su expectativa de herencia se ha disminuido a la mitad, porque otra vez se admitió al hijo menor. O sea, es un envidioso, es un codicioso. Su corazón, aunque vive con el padre, su corazón está muy lejos del padre. Entonces hay parábolas donde hay algunos personajes edificantes y otros no. Pero como norma general, no creamos que las parábolas son relatos edificantes, porque no lo son, hermanos, realmente no lo son. No es ese su propósito. Tampoco las parábolas son exactamente alegorías. Llámase alegoría aquel relato hábilmente construido en el que cada elemento tiene un significado. Una alegoría es una expresión, es un relato, es una descripción que usualmente es más fácil de recordar que la enseñanza que se quiere dar. Entonces, una alegoría es un modo de hablar de una realidad utilizando otra realidad. Es uno de los modos de interpretar la escritura en sentido espiritual. Es lo que se llama el sentido alegórico. Así, por ejemplo, yo voy a hablar de cómo debe ser la sociedad y entonces tomo como comparación el cuerpo humano y digo, tiene que haber una cabeza, tiene que haber unos brazos fuertes, tiene que haber quien sostenga la sociedad. Por supuesto, tiene que haber reproducción también. Entonces, los padres y madres de familia se encargan de que lleguen nuevas generaciones. Nuestros campesinos, artesanos, obreros, trabajadores son las piernas fuertes que sostienen la sociedad. Nuestros guerreros y quienes mantienen el orden público son los brazos. La cabeza es el gobierno. Eso se llama una alegoría. Una alegoría es tomar una realidad para describir o explicar otra realidad. Usualmente la que se utiliza como modelo explicativo es fácil de recordar, es fácil de retener y de exponer. La alegoría fue ampliamente utilizada en la antigüedad. Un ejemplo de interpretación alegórica, tal vez el único, casi el único que aparece en los evangelios, es la muy conocida parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, ahí tenemos la típica alegoría. Usted va viendo las equivalencias que se hacen. La semilla es la palabra. Los terrenos son los distintos oyentes. El demonio es el que viene y como los pájaros se roba la semilla. Las zarzas son las preocupaciones y los placeres de este mundo. Eso es una alegoría. En el caso de la parábola del sembrador, la alegoría funciona muy bien. Pero como han anotado quienes estudian estos temas, toda alegoría tiene sus límites. Y además, hay parábolas en las que es demasiado difícil encontrar la alegoría, encontrar las comparaciones. Por ejemplo, ya mencioné la parábola del mayordomo desleal. En esa parábola del mayordomo desleal, los barriles de aceite, ¿a qué equivalen? Ay, yo qué voy a saber, o sea, no tiene un significado particular eso. De hecho, ¿el mayordomo a qué equivale? ¿Y el amo quién es? Son preguntas muy difíciles de responder. Entonces, uno no debe partir de la base de que las parábolas son alegorías, porque eso funciona bien con algunas cuantas. Con unas cuantas. Hay veces que Cristo está hablando, no exactamente dando una parábola, pero su lenguaje es parabólico. Como en el caso de Juan capítulo 10, la parábola del buen pastor. Ahí se puede encontrar una cierta alegoría. El pastor, la oveja, el pastor cuida la oveja reconoce la voz del pastor. Son cosas que efectivamente se cumplen, son cosas que se cumplen. Ahí se puede ver una cierta alegoría. Esas alegorías luego se pueden prolongar, luego se pueden prolongar. Así, por ejemplo, San Agustín toma la alegoría del pastor, basándose sobre todo en Ezequiel, y tiene su muy famoso sermón sobre los pastores.
Entonces San Agustín desarrolla la alegoría y dice: la lana de las ovejas son los bienes con los que aportan al sostenimiento de los pastores. La leche de las ovejas es tal cosa. Cuidar la oveja significa tal cosa. Agustín, por supuesto, era muy brillante y la exposición que hace San Agustín es muy clara, es muy buena. Pero eso no se puede, repito, en todos los casos. Entonces, ¿qué diremos? Las parábolas no son relatos edificantes, las parábolas no son alegorías. ¿Qué son las parábolas? La profundización en este tema lleva a una respuesta absolutamente fascinante, mis hermanos. Lo primero que hay que notar es que en las parábolas no aparecen propiamente elementos fantasiosos. Al contrario de un autor tan famoso como Samaniego, como La Fontaine o como Esopo, en las parábolas no aparecen personajes fantásticos, no aparece la fantasía. Lo primero que nos llama la atención en las parábolas es que son retratos de la vida ordinaria. Por ahí vamos bien. Las parábolas son fotografías, son clips de la vida ordinaria, de la vida como sucede, la vida como se presenta. Una señora tenía una moneda muy valiosa, se le perdió la monedita. En la época en que una moneda podía valer tanto, piense usted una moneda de oro, por ejemplo, se le pierde su moneda, no estas monedas nuestras que prácticamente son de juguete, no, una moneda que vale mucho. Y esta mujer barre cuidadosamente, cuidadosamente la casa. ¡La encontré! Entonces va y les cuenta a las vecinas. Esa es una escena cotidiana. Cuando Cristo describe la siembra, siembra al voleo, esa era la manera como se sembraba. Cuando Cristo describe el mayordomo desleal al mayordomo desleal, esa clase de cosas sucedían. O sea que lo primero que debemos decir de las parábolas es que no se refiere a realidades imaginadas. No son en primer lugar realidades imaginadas, sino son retratos perfectamente posibles en la vida de aquella época, incluyendo los aspectos más crueles. Esto que dice, por ejemplo, la parábola de ese rey que vuelve ya coronado como rey, y dice: y en cuanto a aquellos que no me querían como rey, tráiganlos y degüéllenlos en mi presencia. Esa era una práctica muy común en el Oriente. Usted lee, por ejemplo, la victoria de Saúl sobre los amalecitas, el pueblo de Amalec. Saúl tomó prisionero al rey de Amalec en contra de la palabra que le había dicho el profeta Samuel. Samuel le había dicho: tienes que ejecutar al rey, tienes que pasar a filo de espada a todos. Pero Saúl no hizo caso. Samuel le dijo: tienes que ofrecer en una pira, tienes que ofrecer en holocausto todo lo de los amalecitas. No tomes nada, quémalo todo, es el holocausto en honor de Yahvé. Saúl no hizo caso. Cuando Samuel se va acercando a donde está Saúl victorioso, empieza a escuchar unos balidos de ovejas, es una escena bien conocida. Y entonces Samuel le pregunta a Saúl: ¿por qué no hiciste caso? Y Saúl inmediatamente se defiende: yo sí hice caso. Samuel replica: ¿y esos balidos que estoy oyendo? Ah, pues esos balidos es que la tropa tomó un poco de lo mejor del rebaño, pero es para ofrecerlo después, en holocausto al Señor. Ofrecerlo después. Mejor es obedecer que sacrificar. Ahí dice Samuel su famosa frase. Mejor es obedecer que sacrificar. ¿Y el rey? ¿Ejecutaste al rey de los amalecitas? No, por ahí lo tengo prisionero. Tráelo. Y dice entonces la escritura que el rey de los amalecitas, cuando vio que lo habían tomado prisionero y cuando ve que lo van a hacer comparecer ante Samuel, pensó: parece que me voy a escapar de esta. Pero cuando está delante de Samuel, Samuel dice:
ejecútenlo aquí delante mío. Y delante de Samuel lo ejecutan. Lo mismo sucede cuando Elías tiene la contienda, según cuenta el primer libro de los Reyes, cuando tiene la contienda con los sacerdotes y profetas de Baal. Usted recuerda que en el Monte Carmelo, entonces en un lado está el holocausto a Baal y en otro lado el holocausto a Yahvé, y el holocausto a Baal nunca es consumido por el fuego, mientras que el holocausto de Elías bajó fuego del cielo que consumió todo el holocausto y que secó el agua que habían echado encima de la víctima. Tanta fue la intensidad del calor que se evaporó esa agua. Una vez que el pueblo vio eso, empezó a gritar: ¡Yahvé es Dios! ¡Yahvé es Dios! ¡Yahvé es Dios! Elías aprovecha ese fervor para decir: ¡atrapen a los sacerdotes de Baal, que eran cerca de 400, y los degüellan en ese mismo momento! Claro, esas cosas nos parecen brutales, crueles a nosotros. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Ese es ese mundo. Ese es ese mundo. Pilato estaba persiguiendo a algunos, no sabemos si por crímenes llamados ordinarios o por rebelión contra el imperio. Lo más probable es que fuera por rebelión contra el imperio. Pilato estaba persiguiendo a algunos y entonces estos se refugiaron en el templo. Y entonces empezaron a ofrecer sacrificios en el templo. Y Pilato dijo: me importa un rábano que estén en el templo, los matan ahí mismo. Y Pilato mezcló la sangre de estos hombres con la sangre de los sacrificios. Eso fue un escándalo terrible por lo que significa la sangre para los judíos. La sangre de aquellos judíos quedó mezclada con la sangre de los sacrificios. O sea, ese es el mundo en el que suceden estas cosas. Volvamos a las parábolas. Entonces, ¿qué son las parábolas? Las parábolas son retratos de la vida, retratos de la vida real, pero con una característica. ¿Cuál es? Los retratos, estos retratos de la vida, algo dicen de la presencia y del actuar de Dios. Por eso las parábolas tienen una intención ante todo pedagógica. El principal propósito de las parábolas es que nuestros ojos se acostumbren a ver la vida real y cotidiana, y que en la vida real y cotidiana aprendan a discernir el paso de Dios. Tomemos algunas de las parábolas que hemos mencionado. ¿Qué se puede aprender, por ejemplo, de aquel astuto y traidor que encontró un tesoro y que luego quiere comprar el campo por un precio más bajo, muchísimo más bajo que si dijera que está el tesoro? ¿Qué se puede aprender de ahí? Pues de ahí se puede aprender a ser tramposo, de ahí se pueden aprender mañas, pero de ahí lo que Cristo quiere que aprendamos es solo esta frase: se alegró tanto al encontrar el tesoro que vendió todo por tener al tesoro. Es decir, la parábola le toma una foto a la vida real, le toma una foto a la cotidianidad, y en la cotidianidad nos enseña a ver un rasgo. Las parábolas son retratos de la vida real y cotidiana en los cuales los ojos de Cristo ven un destello del paso y el actuar de Dios. A través de las parábolas, Cristo quiere que nosotros encontremos también ese destello. Pero Cristo quiere, sobre todo, que nosotros nos acostumbremos a ver la vida con su crudeza, con sus contradicciones, con sus dolores. Y en esa vida podamos ver el destello de Dios. No es demasiado forzar las cosas afirmar que Cristo presenció con sus propios ojos algunas de las escenas que luego contó. A ver, dejemos caminar un poquito nuestra imaginación. Pensemos en Cristo, niño, joven o adulto, que de repente ve a una de las vecinas allá en Nazaret llamando a las otras vecinas.
Rebeca, Miriam, Ruth, vengan, vengan. ¿Por qué las está llamando? Oiga, encontré la moneda. ¿Se acuerda que le había dicho? Encontré la moneda. Jesús se fija en esa escena. Es una escena de pueblo. Es una escena cotidiana. Es una escena que le puede pasar a cualquiera. Jesús ve la alegría de esta mujer que ha encontrado esa moneda. Y en esa alegría ve algo divino. Jesús piensa, así se alegra el que encuentra el reino. Así se alegra Dios también cuando recupera al pecador. Entonces, las parábolas son una escuela para la mirada. Esa es tal vez la definición más bonita que yo conozco. Las parábolas son una escuela para la mirada. Son una manera de hacerle catequesis a nuestros ojos para que aprendan a ver en las realidades más sencillas, como esa señora que llama a las vecinas y que las grita, venga, venga, mire. Miren, miren lo que encontré. Encontré la moneda, encontré la moneda. En esa alegría, Jesús quiere que nosotros aprendamos algo de Dios. Ese es el interés de las parábolas. Entonces, las parábolas no son simplemente un contenido. Oiga esta frase. Las parábolas son un método. Son casi, podríamos decir, un estilo de vida. No estoy exagerando. Las parábolas son una manera de ver la vida con todo su realismo, con todas sus dificultades, con todos sus problemas. Ver la vida real. Y en esa vida real, encontrar el paso de Dios. Encontrar el paso de Dios. Cosas como lo que Cristo describe de aquellos viñadores, ¿se acuerda a los viñadores asesinos? Esas cosas no son inventos de la fantasía de Cristo. Esas cosas pasaban. Siguen pasando hoy. ¿Cuántas veces la gente mete colonos en una finca y luego se adueñan de la finca? Son cosas que pasan. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Cristo? Está enseñándonos a leer la vida. Las parábolas, esa es otra descripción bonita. Las parábolas son un ejercicio para aprender a leer la vida, para aprender a sacar luz, incluso donde solo parece que hay confusión o que hay tinieblas. Además de las parábolas, ahí dejamos el tema de las parábolas. Además de las parábolas, Cristo tiene otros modos de lenguaje. He aquí una pequeña lista. Discusiones, como las que tuvo con los escribas y los saduceos. Diatribas. ¿Qué es una diatriba? Una diatriba es un discurso que enfatiza el aspecto negativo o controversial de un oponente. Es prácticamente como la acusación de un fiscal en un juicio. Cristo da consignas de misión, como las que están en Mateo capítulo 10. Cristo también hace relatos apocalípticos, como los que están en los capítulos 22, 23 del Evangelio de San Mateo. Cristo también hace meditaciones en voz alta, como las que aparecen en los capítulos 14, 15 y 16 de San Juan. Esto es para destacar que aunque el estilo preferido de Cristo son las parábolas, también tiene estos otros modos de comunicación. Hablemos de los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? Son variados. Cristo a veces habla a las multitudes. Otras veces nos dice, por ejemplo, el evangelista San Marcos, no quiso que nadie se enterara porque iba instruyendo a sus discípulos. O sea que a veces los destinatarios son los discípulos. A veces son personas específicas. Y en ocasiones, sus palabras están dirigidas exactamente a los adversarios. Curiosamente, una de las parábolas dirigida a los adversarios, uno no se imaginaría cuál es, la del hijo pródigo. Si usted mira Lucas capítulo 15, donde se encuentra esa parábola, usted se da cuenta que Jesús dirige esa parábola básicamente a aquellos que están obrando como es el hermano mayor.
En otras ocasiones Cristo dice micro parábolas a personas que no son discípulos suyos. Por ejemplo, cuando le invitan donde un fariseo y Cristo va a esa cena, comenta el evangelista, viendo Cristo que todos buscaban los primeros puestos, dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete, no busques los primeros puestos porque puede estar reservado a otro mayor. O sea que Cristo también dirige a veces sus palabras directamente a sus oponentes, a sus adversarios. El impacto de las palabras de Cristo es inmenso. Las multitudes lo aman y lo siguen, a veces hasta olvidarse de comer y de beber. Acuérdate cuando Cristo dice, ya llevan 3 días conmigo. La gente quedaba absolutamente prendada de sus palabras. Los guardias del templo, ya lo hemos mencionado varias veces, no apresan a Cristo porque ellos han quedado presa de sus palabras. Sus discípulos están continuamente fascinados por él. Pedro lo sintetiza con la expresión que todos conocemos. Pregunta Cristo, capítulo 6 de San Juan, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro comenta, ¿y a dónde? ¿A dónde nos vamos? Tú tienes palabras de vida eterna. La gente se maravilla de escuchar tanta sabiduría, tanta elocuencia, tanta verdad y tanta belleza en una persona que no tiene entrenamiento, que no tiene instrucción. Los evangelios también dicen eso. Se extrañaban y decían, ¿de dónde saca tanta sabiduría? ¿De dónde saca? Esto nos invita a relacionar el tema de la predicación de Cristo con el tema de la oración. Decía San Buenaventura, el famoso obispo franciscano, decía, esta ciencia se adquiere más con la oración que con los libros. De la intimidad profunda, de la intimidad, del abismo de unión con el Padre, le brotan y le brotan a Cristo modos nuevos de leer la realidad. Realmente la predicación de Cristo es esa, es un modo de leer la realidad. La fascinación que la gente tiene con él no es porque les esté enseñando cosas nuevas, no parece que eso sea lo principal. Les está enseñando a ver de manera nueva, a vivir de manera nueva. No es una montaña de conocimientos lo que da Cristo, es un cambio en la mirada. Parece que Cristo alude a esto cuando afirma, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Si tu ojo está a oscuras, ¿cuánta será tu oscuridad? Cristo quiere que nuestros ojos tengan luz. Cristo quiere que nuestros ojos sean como lámparas que son capaces de ver al modo de Dios, ver desde la perspectiva de Dios. Recuerda que Dios le dijo al profeta Samuel, la mirada de Dios no es como la mirada del hombre. El hombre mira las apariencias, Dios mira la realidad, Dios mira la verdad. El profeta Isaías dijo, o mejor Dios a través del profeta Isaías dijo, mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes. Siempre hay esa separación entre la mirada y el plan de Dios, la mirada y el plan del hombre. La predicación de Cristo podemos decir que quiere hacer el puente. Ese es un buen modo de resumir esta predicación. La predicación de Cristo quiere hacer el puente. Esa distancia, Isaías decía, como se levanta el cielo sobre la tierra, se levantan mis planes sobre vuestros planes. Cristo quiere hacer el puente. Cristo quiere que aprendamos a ver las cosas a la manera de Dios. Y la predicación de Cristo es sobre todo para eso. No se trata de aprender una montaña de cosas, se trata de ver las cosas de un modo nuevo. No es aprender algo nuevo, es ver de un modo nuevo. Eso es lo que quiere la predicación de Cristo. La palabra de Cristo es sincera, es directa. Puede ser fuerte, puede ser muy dura, pero no es nunca una simple agresión. Incluso cuando reprocha durísimamente a los saduceos, a los escribas, a los fariseos, es el amor el que le mueve. Es amor.
Es puro amor que quiere que la gente salga de sus engaños, que salga de sus mentiras. Es amor lo que está en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo creo que hay muchas lecciones para nosotros, pero personalmente la que más me gusta, y es con la que deseo terminar, la que más me gusta es esa que dijimos al final. La predicación de Cristo no es tanto un cúmulo de conocimientos nuevos, sino una luz que ayuda a ver todo de nuevo. Cristo hace nuevos nuestros ojos. Cristo hace nuevo nuestro corazón. A veces se quiere que el sacerdote, a la manera, me perdonan la comparación, a la manera de un brujo, cambie las cosas. Parece, si miramos la predicación de Cristo, parece que la primera preocupación de Cristo no es que las cosas cambien, sino que cambie nuestra manera de ver las cosas. De modo que, incluso cuando veamos cosas decepcionantes, como un mayordomo desleal, incluso cuando veamos cosas así, nosotros tengamos una mirada nueva, capaz de encontrar los destellos de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.